Hola chicos, en la sesión de hoy vamos a hacer un entrenamiento de aproximadamente 8 minutos sin ningún tipo de material, ¿de acuerdo? Son 8 minutos pero sin ningún tipo de descanso para que sea lo más intenso posible, ¿de acuerdo? Empezamos siempre como hacemos cada día con una movilidad articular previa, mientras os voy explicando el entrenamiento. Vamos a repetir una serie piramidal descendente. ¿Qué quiere decir? Vamos a coger 3 ejercicios, 4 exactamente, y vamos a hacer 6 repeticiones de cada, una ronda, luego 5, luego 4, 3, 2, 1, y ya terminaremos el entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, nada más empezar, 15 jumping jacks, 6 sentadillas, 6 zancadas con cada pierna, 6 pesos muertos y 6 pirámides en la colchoneta. Volveremos a hacer 15 jumping jacks, 5, 5, 5, 15 jumping jacks, 4 repeticiones de cada ejercicio y así hasta llegar a una repetición por ejercicio. Muy sencillo, con que calentamos bien, va a ser cortito, pero más que suficiente para días que tengamos poco tiempo. Me estiro, ya sabéis, lo importante que es calentar bien antes de cualquier esfuerzo. Y si estamos preparados, empezamos ya 15 repeticiones. 14, 15 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posición de zancada y pierna de atrás, la que baja. 1, 2, 3, 4, 5. 6, cambiamos de pierna, exactamente igual, 2, 3, 4, 5, 6, pesos muertos, arriba, contraemos glúteos, al subir todo el cuerpo, las manos intentamos llevarlas más lejos por detrás nuestro, y 6, a posición de pirámide, desde aquí, flexión pirámide. Cinco y seis. Y repetimos sin descanso. Catorce, quince. Cinco repeticiones de cada ejercicio. Dos, tres, cuatro, cinco. Zancada. Uno, dos, 3, 4, 5. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5. Posición de pirámide. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a por la siguiente. 14, 15, 4 repeticiones, 2, 3, 4, zancadas, 1, 2, 3, 4, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, peso muerto. 1, 2, la espalda siempre recta. 4, pirámide. 1, 2, 3, 4. Vamos a por la de 3. Ya va quedando menos. 14. 15, 3 sentadillas, 1, 2, 3, zancada, 1, 2, 3, 1, 2, 3, peso muerto, 1, 2, 3, pirámide, 1, 2, 3, solo quedan dos series.
dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, pirámide, uno, dos, y la última. Una sentadilla, una zancada, otra, peso muerto y recuperamos. Miramos pulsaciones. ...132... en cuestión de 5 o 6 minutitos. Tenemos agüita, si la necesitáis. Y como os he dicho, es una sesión express. 6-8 minutitos, máximo 10 que podemos estar haciendo este entrenamiento. Y ya pasamos a los estiramientos. Nos tumbamos, nos abrazamos las rodillas. Extendemos las piernas por completo. Las acercamos hacia nosotros. Apoyamos los pies, una pierna arriba, rotamos tobillo, flexionamos hacia nosotros, tobillo, rodilla contraria, me abrazo esa rodilla, cambiamos de pierna, arriba, rotamos tobillo, flexionamos. Nos abrazamos. Extendemos una pierna, rodilla contraria, rotamos. Cambiamos de lado. Volvemos a abrazarnos las rodillas. Y nos sentamos. Plantas los pies juntitas. Nos vamos hacia adelante. Aductores. Manos atrás. Nos estiramos. Extendemos las piernas. Manos atrás. Nos cogemos de un tobillo para estirar nuestros cuádriceps. Nos dejamos caer hacia atrás. Cambiamos de pierna, hacia atrás, y despacito nos ponemos de pie, rozamos un poquito los hombros, brazos atrás, nos estiramos bien, adelante, por encima de nosotros, tríceps. Cambiamos de brazo y trapecio nuestro cuello, zona cervical. Y por hoy, una buena sesión de 8 o 10 minutitos de alta intensidad para los días que no tengamos tiempo.